nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes unas manualidades decorativas de verano muy fáciles de hacer y sobre todo rápidas, así que no se te olvide ver el video hasta el final. Si tú eres nuevo, bienvenido, gracias por estar aquí, recuerde suscribirse y también hacerme un comentario. Así que vamos a comenzar. Primer candelabro para verano, usaremos una copa de vino, arena, cabuya o yute, una cinta, cartón que sea grueso y unas conchitas y también caracoles o piedras, en realidad lo que tú le quieras poner. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle precisamente los caracoles, las piedras, las conchitas adentro. Estas yo las había usado el año pasado y las había pintado de color dorado. Ahora le vamos a añadir la arena, la cantidad que tú quieras, como hasta la mitad de la copa más o menos. Ahora van a cortar un círculo del tamaño de la boquilla. Yo ya lo había cortado, mira. Entonces lo vamos a pegar en la parte de arriba de la boquilla de la copa. Traten de que quede bien preciso porque no queremos que se vaya a salir la arena de ahí. De todas maneras, es mejor que usen algún tape. Yo voy a ponerle aquí el tape transparente todo alrededor para que así puedes evitar que se vaya a regar después de la arena. A mí me encantan estos tipos de manualidades porque son fáciles y aparte de eso, que los puedes tú desarmar y puedes el otro año poner otra cosa o, tú sabes, hacer infinidad de cosas con esto. Los puedes reusar para otras decoraciones. Ahora, amigos, entonces vamos a ponerle alrededor la cabuya pegándola con silicón caliente y ya aquí, dependiendo del grosor de tu cabuya, pues ya le dan las vueltas que ustedes quieran. Yo le voy a dar bastanticas porque esta cabuya es como más delgada. Aquí la idea es tapar el cartón y a la vez también el tape y darle pues un look bonito, un look como rústico. Si tú no encuentras arena de color, lo que puedes hacer es usar la arena regular del mar o de algún parque y la puedes teñir. Lo puedes hacer con pintura de acrílico, echas la arena en una bolsita de estas de Ziploc y lo que haces es ponerle unas gotas de pintura acrílica, pero la vas a revolver con un poco de agua porque usualmente la pintura acrílica es un poco gruesa, entonces la vas a diluir con agua. Y ya se lo pones a la bolsita, lo vas a batir muy bien, le das así movimientos para que lo batas y que quede toda la arena pareja del mismo color. Ahora pondremos la cinta en el cuello de la copa y lo vamos pegando también con el silicón caliente. Esto es fácil de hacer para que nos cubra este pedazo. Ahora, amigos, si de pronto te quedan muy enterradas las conchitas y eso, le vas a hacer muy suave y ellas van saliendo. No van a quedar así acomodadas como uno quiere, pero sí, ellos van saliendo, le vas haciendo poquito a poco y ellas van saliendo a la superficie, mira, así. Entonces, mira qué belleza, qué fácil están, yo hice tres de ellas, mira qué lindo. Segundo candelabro de verano, usaremos la copa de vino, arena, el glitter o brillantina, alguna cuerdita, pero esta vez que sea una cuerda bonita, brillante,
el cartón redondo. Y usaremos cositas como relucientes al verano, aquí hay unas chanclas, frutas, una palma, estas son de la tienda del Dollar Tree. Lo primero que hacemos es revolver la arena con la brillantina. Van a revolver entonces bien la arenita con el brillante. Y lo que voy a hacer ahora es pintar estas también de color dorado. Mira amigos, ya están pintadas, entonces las vamos a poner. Si quieren poner la arena primero o después, como ustedes quieran, pero entonces yo la voy a poner así, no importa en realidad. Mira. Y ahora entonces sí, igual que le hicimos el primero, el anterior, entonces vamos a ponerle la tapita en la parte de arriba. Así asegurándonos que quede todo bien, bien tapadito. Ahora sí, entonces ya lo vamos a decorar en la parte de acá, igual. Esto, amigos, son simplemente ideas porque de aquí puedes sacar tantas cosas, puedes hacer con las copas. Yo tengo muchos videos que he hecho candelabros con copas y todos son diferentes. Así que aquí tú ya pones a tu imaginación dependiendo de lo que a ti te guste también, porque se pueden hacer pues muchísimas cosas con otros temas de otras ideas que tú tengas y la verdad que queda muy bonito. Así que bueno, voy a seguir entonces aquí en esta parte, igual que hice en el otro. Voy a empezar a pegarle esto y ya. Y aquí está el resultado final. Este es otro de verano, pero un poquito más elegante. Tercera idea, para esto necesitamos un vasito, la arena, el glitter, una velita, la misma cuerdita que usamos anteriormente y también las figuras. Entonces lo que primero vamos a hacer es ponerle aquí alrededor la cuerdita, pegándosela con la silicona caliente. Si ustedes quieren pueden pasárselo varias veces y hacerlo más ancho, pero yo solamente lo voy a dejar una sola vez. Ahora, igual que hicimos con el anterior, van a revolver la arena con el glitter y se lo van a poner al vasito. Y lo que hice con la velita la pinté igual doradita para que no se viera y se perdiera ahí. Esta es una modalidad fácil que pueden hacer con sus niños en la casa porque pues no requiere de mucho esfuerzo, es más fácil y se hace muy rápido. Mira, ya le ponen todas las cositas ahí adentro. De todas maneras yo se los voy a mostrar cómo lo pueden decorar en algún lado de su casa y se los voy a enseñar de noche para que vean qué bonito queda. Mire amigos, así queda súper fácil y traten después de que la velita quede un poquito enterrada. Cuarta idea, bol o jarrón de verano. Vamos a usar un bol de cristal tipo pecera, arena, brillantina o purpurina, pinturas acrílicas, un marcador negro y las figuras que tú consigas de verano. Aquí también vamos a revolver la brillantina con la arena o si tú quieres puedes usar arena sola. Vamos a hacer el bol aquí a un lado y ahora vamos a darle color a las figuras que consigamos.
Mira, ya una vez seca las figuras, déjame quitar esto para que puedan ver. Mira qué lindas quedan. Esto está súper fácil y rápido de hacer. Ya solamente entierran ahí en la arena todas las cositas que ustedes hayan pintado, hayan hecho, cortado o algo. Y mire, es una manualidad súper fácil para que hagan con sus niños ahora para verano. Mira qué hermoso. Bueno amigos, espero que te haya gustado alguna de estas ideas y las puedas hacer. Así es de que recuerda regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!